Este es el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. La temperatura es de 21 grados Celsius. El comandante les pide que permanezcan en sus asientos, con los cinturones abrochados, hasta que el avión se haya detenido completamente y la señal de cinturones se haya apagado. ¿Nos demuestra una guala rojo? ¿Qué? Te voy a mostrar cómo está el clima donde voy. ¿El teléfono? Sí, mira. ¿Qué es eso?
son los mapas mundiales. Entonces aquí vamos a ver cómo está, si está nevando en la parte de Alemania que voy. ¿Cachai? ¿Y se ve? Sí, sí. Está buscando. A ver cómo, ¿y tú sabes si está nevando allá? No. ¿Listo? Así de simple. ¿Tu celular lo tiene? No. ¿Está corriendo viento? ¿La saco yo? No, yo puedo. Madre. Bien. ¿Sale con alguien? No. ¿Tú? A veces. ¿Tú? A veces. Pero poco. Tengo amigos. No creo que te interese. No, sí me interesa. Pero son mis temas. ¿Le hablas de tu cosa a tu padre? No. Nada, mi papá era distinto. Era más convencional. A mí mi viejo nunca me enseñó nada. ¿Tú tampoco me enseñaste nada? Y también eres conservador. ¿Tienes? ¿Vas a conocer muchas chicas allá? No, no voy a poder hablarle. ¿A eso vas a aprender alemán? No, voy a aprender en 3 meses. Voy porque mi mamá tiene un Mino 28 y se viene al norte a fumar pito. Tira mientras ven HBO. Lo peor de todo es que tengo hijo. No, no voy a ser tan catarraja. Me hace mal. Quieren su tiempo como para vivir y como ella tiene plata. ¿Sigue pobre? ¿Podrías pagarme una universidad acá en Santiago? Es que es como cara y mi mamá quiere que me quede allá. Sí, podemos hablar de eso luego. ¿Pero cuándo? ¿Cuando tenga 33? Nunca, nunca me he tenido una pieza para mí solo. No te lo estoy sacando en cara, te lo estoy comentando, ¿no? Sé que no es Freud, porque yo varias veces al psicólogo. Hablamos de ti. ¿De qué hablan? Son cosas mías. Hermino y mamá, Facundo, tiene dreadlocks, weón. ¿Sabes lo que son? El pelo pegado. Claro, como los rastafarios, los Reggae, Bob Marley, toda esa tontería. Cuando no te bañas y te pasas. Por sucio. El weón se quería rabar a mí porque vive allá. Lo peor de todo es que el weón tiene el coeficiente intelectual de un moai, weón. Santiago, no, no me trates de huevón, soy. Me molesta, soy tu papá. ¿Y cómo te trato? De don, de usted. Así como los cuicos. Tenía 9 años más que yo. 16. Tengo 16 más que tú. Veo que ahora te voy a afeitar. Tengo 17. Y no. Ojalá. Es pura pelusa. Eso sí lo hay como caja el Benzac. ¿Sabes lo que es el Benzac? ¿No, no, droga? No. Lo que pasa es que, mira, subo grasa. ¿No te pasa? No. ¿No? No. Seguro que soy tuyo, ¿no? Eres mío 100%, Santiago. Tenemos el mismo ADN. Tenía 16, Santiago. Era más chico que tú ahora. ¿Te imaginas teniendo un cabro chico ahora, a los 16? ¿Pero por qué no? ¿Por
Quedo acá hasta afuera, weón. Te pajeé hasta el lado, weón. ¿Has tirado? Eso es wea mía, weón. Ahora tenía que ser como el padre que quería compartir sus cosas conmigo. Esto no es un puto comercial con momentos para ti, hijo. Tú tenías una foto, ¿no? Ya. Para que se lo mostré a tus minas. Y lo encuentran como amoroso. Tal vez te funcione, weón. Gózalo. Este es el único momento que tengo como entre años, weón. ¿Contento? Feliz. Es tu momento, Kodak. Era chico, tío. Era muy, muy pendejo. Yo una vez tuve un perro. Y también era chico. Pero lo quise y lo cuidé. Pero se murió. Y también era muy, muy pendejo. Yo te quiero. Me agarren estos temas. Cambiemos de tema, por favor. Además, te voy a ir al baño. Cuídame el bolso. Porfa. ¿No? Igual tiene candado, no lo voy a batir. Mamá, no sé qué hablarle. Ya, bueno. Chao. ¿Te demoraste? Me dolía la guata. ¿Estás bien? Sí, bien. Buenas tardes. ¿Puedo tomar el pedido? Por favor, un vodka tonic. ¿Tú? No te vas a las 11 de la mañana. Puta, ¿querí o no querí? ¿Tienes leche? Sí, sí. ¿Querí leche? Ultra cerveza, por favor. Yes. Estás más grande. Pasado 4 años. Time flies, dude. Está bueno este hotel. Es nuevo, lo inauguraron recién. ¿Mira? Sí. Hoy estuve en Buenos Aires. ¿Ah? Fui a Buenos Aires por la editorial. Y nada, y el vuelo no pudo salir porque había una niebla de esas densas, densas. A veces que no veis nada. ¿Te has dado cuenta? Y nada, pues se cancelaron los vuelos y bueno, la cosa es que tomé el taxi y bueno, el taxi iba como a 2 por hora porque no se veía nada.
Y nada, pues llegamos a un hotel asqueroso, asqueroso, y terminamos durmiendo en el... en una pieza muy ordinaria. De hecho, terminé durmiendo con calcetines. ¿Y por qué me cuentas esta historia? No, por el... por el hotel. ¿Supiste el austriaco? No. La semana pasada lo leí en Emol. ¿Qué cosa? Nada, que encuentro que es conveniente que haya un hotel en el aeropuerto. ¿Qué pasó con el austriaco? No te entendí. Ah. Cumplió como 40, una hueá así decadente. Y nada, pues. Estaba como que le llegó la depre y así, mal. Mal. Y agarró su hueá y se vino para acá, pues, al fin del mundo. Pasó la aduana igual que nosotros, con su cuaderno, libro en austriaco. Y cruzó... cruzó hasta hotel, po. Igual que nosotros. El buen venía a ser después de las 9.000 horas que viajó, po. Así que sacó su tarjeta de crédito, pagó. Subió a su pieza. El buen se duchó. Es en pelota, weón. Abrió la ventana y se echó al séptimo piso. No te rías, weón. El weón se mató. ¿Y es verdad lo que me estás contando? Obvio que es verdad, weón. ¿Tú no te has tratado de matar? ¿No? ¿No? ¿No sientes como la culpa te ahoga ese? No. O sea, la culpa sí, pero... pero no es para tanto. No es para tanto. Oye, esa historia de los tracos... ¿no es verdad? Uy, qué es verdad, güey. ¿Por qué hacer mentira? ¿De dónde iba a sacar la idea? Y además, ¿por qué crees que te mentí? No, si no es por eso. No entiendo por qué me la contás. ¿Qué me querís decir con eso? Puta, que un austriaco llegó, se tomó un avión y se mató, weón. O sea, yo cacho que le da vergüenza matarse en Austria. Yo no me mataría en Puerto, weón. Me mataría en Mainheim. O algo más grande. Porque matarse es como una weá privada, creo yo, weón. Estoy seguro que estáis bien. Estoy seguro que estáis bien. Oye, ¿pegamos la cuenta? ¿La cuenta, porfa? Es que me tengo que ir. ¿Y ahora? Sí, dale. Gracias. No tenéis plata, ¿no es cierto? Oye, yo te quería decir que... Santiago, te quería pedir que no... que tal vez no hubiéramos... ¿Qué te gustaría? Vernos más. Juntarnos, hacer cosas. Todo el mundo quiere lo mismo. Pero tal vez otro verano, porque ahora me tengo que ir. Otro verano quizás, papá. Otro. ¿Qué pasa? ¿Nada? Me dijiste papá.